Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver cómo crear cómo crear playlist de música en internet con 5 herramientas en línea. Bueno, en línea y no en línea. Me explico. Hoy vamos a ahondar un poco más en el concepto de las playlists y de las formas que tenemos de hacerlas en internet. De hecho, Internet ha cambiado profundamente la forma en la que escuchamos música, permitiendo la llegada del streaming como una alternativa más a la compra digital de discos. Yo diría más, incluso barriéndola. La música en streaming ahora mismo es lo que se lleva, nadie compra CD ya ni nada. A continuación hablaremos sobre cuáles son las mejores herramientas para crear playlist en internet. Como número uno, como no podría ser otro, está Spotify. Y dice que Spotify se ha transformado en una de las propuestas más interesantes y viables en lo que se refiere a la salida monetaria. Con una cantidad de usuarios que aumenta diariamente, es una de las mejores opciones para crear playlists en internet, porque podemos usar parte del gran catálogo del servicio sin necesidad de tener que subir canciones por nuestra cuenta. Las playlists se pueden hacer de muchas maneras, con una interfaz intuitiva disponible en su versión de escritorio. Pues es tan fácil como irse al buscador, escoger las canciones que uno va queriendo, y aquí crear nueva lista, e ir añadiendo cada canción que queramos a la nueva lista. Es así de fácil en Spotify. Una herramienta novedosa es Mixtapping FM, que utiliza Spotify. Otra herramienta interesante para crear playlists en internet es Mixtapping FM, con una interfaz que busca aplicar la esencia de la composición analógica de las mixtapes. Tiene el icono de una cinta de audio antigua. Comenzamos a usarla conectando nuestras cuentas de Twitter o Facebook y luego seleccionamos las canciones que también están disponibles del catálogo de la plataforma. Esto nos puede traer problemas en el futuro dado que se puede limitar, pero más allá de eso, uno de los atractivos principales de Mixtapping FM es la forma en que nos presenta las listas de reproducción. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la interfaz de Mixtapping. Yo me he dado de alta con mi cuenta de Facebook, es gratuita. Y bien, podemos crear nosotros una lista de reproducción o coger una creada ya de las que hay multitud. Según el estilo musical, veis, sale una cinta, por ejemplo, con música de los 80. Pues echamos un vistazo a una y si nos gusta, pues nos la quedamos en Spotify, porque funciona con Spotify. Aquí abajo sale la lista de reproducción y la reproduce en Spotify. Bueno, voy a cortarlo. Que YouTube no perdona. Entonces, esta lista de reproducción que hemos elegido, automáticamente nos ha salido en Spotify. Y si nos gusta, pues la grabamos. Este programa utiliza Spotify para funcionar. Vamos a ver otra opción. 8 tracks. O 8 tracks sería en inglés, porque además la interfaz viene en inglés. Esta es una de mis aplicaciones favoritas para crear playlists en internet.
dado que tenemos mucho control sobre lo que hacemos. Con 8 Tracks podemos subir las canciones directamente desde nuestro ordenador con la condición de no repetir artistas. Y por otro lado también podemos subir las imágenes que ilustran la portada. Las playlists luego se pueden compartir a través de internet con nuestros amigos, que no tienen por qué crearse una cuenta para poder escuchar, es simplemente fantástica. Pues vamos a ver. Esta. Tracks. Pues aquí podemos crearla igualmente. O elegir una que esté ya creada, de igual manera. Podemos elegir canciones, subirlas y crear una lista, que esta sí lo reproduce por sí misma. O bien coger una que esté elaborada ya, como esta, y esta utiliza YouTube para reproducir. Si veis aquí abajo, va cogiendo las canciones de YouTube. Ahí tenemos una lista de reproducción en streaming. Otra forma, otro programa en línea es Deezer. Este es conocido. Este emprendimiento francés está allanando camino, pero ya tiene tiempo porque yo lo conozco hace tiempo. Y nos interesa profundamente por su presencia en Latinoamérica, donde va sumando cada vez más usuarios. Sus listas de reproducción son fáciles de hacer y por ende se cuelan en nuestra lista como una de las alternativas más interesantes para crear playlists en internet. De hecho, Deezer cuenta también con un buen catálogo de música latinoamericana de todo tipo y este es principalmente su valor diferencial. Su interfaz, disponible en versión web, es simple de usar y fácil de comprender para estar creando listas de reproducción en poco tiempo. Pues vamos a ver Deezer. Este es Deezer. Aquí nos salen las canciones, las top escuchadas. Tiene aplicaciones para herramientas como Spotify, es un poco de ese tipo. Emisoras de radio y podemos seleccionar nosotros las canciones o elegir una lista creada que sale como si fuera una emisora de radio, por ejemplo esta. Y nos reproduciría. Está cargando. Es gratuito. Todos estos servicios tienen un límite, pero en principio son gratuitos. Ahora luego si se quiere hacer uno premium o tal, ya es otro tema. Si quiere más canciones y más opciones, pues ya hay que pagar. Bueno, pues aquí empezaría la lista de reproducción. Vale. Solo quería ver que se oía. GrooveShark. Este es el famoso GrooveShark. Finalmente, otra de las opciones más clásicas para crear las listas de reproducción en internet es GrooveShark. Esta plataforma de streaming puede que no haya podido encauzar su popularidad de la misma manera que Spotify. De hecho, yo creí que desaparecía, pero al final se ha mantenido. Pero en algunos países, sobre todo los que se encuentran habilitados para usar esta última, GrooveShark supo cómo posicionarse. Si bien su interfaz no es ideal, podemos crear listas de reproducción con su catálogo enorme y también podemos subir canciones, aunque luego debemos sumarlas a la lista. Junto con Spotify es una de las que más catálogo nos ofrecen, aunque con más baches en la escucha. Vamos a ver GrooveShark.
Aquí tenemos la interfaz. Separa la música por secciones. Y simplemente arrastrando podemos elegir una, ponerla aquí abajo y así podemos crear una lista de reproducción. Simplemente... ¡Calla! Vamos cogiendo las canciones que vamos eligiendo, las vamos almacenando aquí y vamos creando una lista de reproducción. Así de fácil. Pues nada más, amigos. Me sobran 4:44. Estoy batiendo mis récords desde que utilizo este super crono. No me paso de la hora. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.